Nils Holgersson. Concurso de cuentos. No me gustan las liebres, solo como pescado. Me gusta mucho más el pescado. Venid a ver este águila tan rara. ¿Habéis visto pasar recientemente una bandada de gansos silvestres? ¿Gansos silvestres? Sí. Por aquí pasan todos los días gansos silvestres. Vienen de todas las direcciones. Ya sabes, van camino del norte. Sí, claro que lo sé. ¿Por qué no os acercáis un poco más? En la bandada que yo digo hay un ganso doméstico gordote y blanco. ¿Uno gordo y blanco? ¡Lo he visto! ¡Claro que sí! ¡Ay! Menos mal, ¿recuerdas cuándo? No es tan fácil de olvidar. Un ganso doméstico blanco estaban allí. Pasaron la noche aquí y ayer por la mañana continuaron su vuelo. Supongo que a Laponia. Gracias a Dios, por lo menos sabemos que ya están de camino y que están bien. Si nos damos prisa, puede que los alcancemos antes de que lleguen a Laponia. ¡Ah! ¡Ah! Ya me encuentro mucho mejor. Nils voló sobre la espalda de Gorgo por todo el país. Abajo todo brillaba. Las coníferas echaban nuevos brotes de color verde y también los abedules tenían hojas nuevas. Este país parece una hoja de árbol, pensó Nils. Es muy bonito, realmente bonito. ¿No puedes tener más cuidado? ¡Ja! No te preocupes. No me enfadaré. Hoy es un día demasiado hermoso para regañarte. Te ayudaré a cargar. Así será más rápido. ¡Ay, qué contentos están todos, ¿verdad? ¿Por qué no nos quedamos un ratito? ¡Será muy divertido! Oh, no. Quiero ver a Oka de Kebnekaise lo antes posible. Si solamente es esta tarde, ¿qué más te da? No seas malo. Vuelve, hazlo por mí, Gorgo. Bueno, si me lo pedís con tanta amabilidad, ¡sujetaos! ¡Uy, ay!
¿Qué pasa? ¿Te duelen los oídos? Alguien está tocando el violín. A lo mejor es Clemente Larson. ¿Cómo habrá venido precisamente a este lugar? El violín de Clemente sonaba exactamente igual. A lo mejor es él. No todos los violinistas son de Kansen. Supongo que por aquí también hay músicos. Gorgo, vuela hacia abajo e intenta aterrizar. Es cierto, es el violinista Clemente. ¿Crees que nos reconocerá? Estoy seguro. Un violinista tan bueno como tú es lo que necesitamos hoy. Al fin y al cabo tenemos un motivo muy importante para estar alegres, ¿sabes? Con mucho gusto subiré a la pradera a tocar el violín. Por una cena decente y un vaso de vino tocaré todas las melodías que queráis. También podrías participar en nuestro concurso de cuentos. Un hombre que ha viajado tanto como tú tendrá muchas cosas que contar. La verdad es que no estoy muy seguro que las historias que conozco sean tan interesantes. No te molestes, he tenido todo el invierno para pensar en una historia. Y a pesar de que los libros no me gustan demasiado, he leído 3. ¡Vaya esfuerzo! Ah, pero tú sabes leer. ¡Oye! Vamos, no perdamos el tiempo, hay que continuar. ¡Hasta luego! Nos veremos en el concurso de cuentos. Un cuento. ¡Clemente! ¡Clemente Larson! ¿Sí? ¡Buenos días! Pero bueno, Nils. He oído la melodía. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Voy a contar tu historia. No es muy divertida, es triste. Pero tiene un final feliz, te he dejado libre. Eso es cierto. ¿Por qué no vienes conmigo para que crean la historia que voy a contar? No quiero que me vean. Nadie tiene por qué verte. Te esconderé y solamente te verán un instante si no hay más remedio para convencerles. ¡Ay, ay! ¡Espero que no consientas! No podemos dejar colgado a Clemente, Grumo. Pero solo me enseñarás si no hay más remedio. ¿Lo prometes? Así que es cierto. Acabas de hablar con el hámster. ¿Le entiendes? Claro que sí. ¿No lo sabías? Esto mejora mucho mi historia. ¿Qué te apuestas que ganaré? Cuéntales que soy un duende y que siempre te he ayudado y que traigo buena suerte y que solo hago el bien. ¡Alto, y que... alto, alto! Será muy divertido. Gorgo está volando encima de nosotros. Es verdad. Como se vaya, ya puedes ir andando a Laponia. Gorgo, me voy con Clemente a las praderas. Recógeme antes de que oscurezca. Pero no se te olvide, no te vayas, no me dejes solo. Si no vienes a recogerme, no sabré cómo ir a Laponia. Dime la verdad, ¿no me has mentido? ¿No eres un duendecillo? Mañana tenemos que volver al pueblo, así que disfrutemos del día. Dame un poco más. Y luego le dije que puede confiar en mí. Escuchadme bien todos. El invierno pasado he tenido tiempo para tejer esta bufanda. Me gustaría entregársela al ganador del concurso de cuentos. Aquí tienes al nuevo propietario de la bufanda. No te precipites. ¡Dime de una vez de qué están hablando! ¿Por qué no escuchas? ¡Si no les entiendo! ¡Solo soy un hámster! No creerás que te voy a repetir todo lo que digan, ¿verdad? No puedo hacerlo. Échate a dormir. Mi mejor amigo me hace esto. Estoy triste y me siento ofendido. Ay. Y ahora comienza mi historia. Atentos todos. Se trata de esta Biblia. Parece que va a ser interesante. ¿Eh? ¿Quieres que te la cuente? Sí, déjalo. Todo ocurrió en la Nochevieja de hace mucho, mucho tiempo cerca de aquí. Esa noche cabalgaba un pastor de la iglesia de Deslo por el bosque. Le habían llamado para que consolara a un enfermo en un pueblo vecino. Estuvo mucho tiempo con el enfermo y emprendió el camino de vuelta muy tarde. Todo estaba tranquilo y hacía muchísimo frío.
El pastor estaba muy distraído. Pensando en el sermón del día siguiente, descuidó vigilar el camino. Confiaba en que su caballo regresaría solo a casa. ¡Ey! ¡Quieto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Qué te ocurre? ¿Te has desviado del camino? Es algo que no habías hecho nunca. Teníamos que haber llegado a la siguiente parroquia. Vaya, parece que has estado dando vueltas en círculo. ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Qué sucede? ¡No seas cabezota! Bueno, ¿qué haremos ahora? ¿Quieres que nos quedemos helados? Hace frío y estoy cansado. Quiero ir a casa, así que deja de portarte como una mula. Yo voy delante y tú sígueme. Si no, te dejo atrás. ¿Qué te pasa? ¿Me quieres enseñar algo? De acuerdo, vamos a ver. Y procura esta vez evitar los árboles. El pastor se extrañó mucho del comportamiento de su caballo. Parecía como si quisiera alejar a su amo de la iglesia y de la casa parroquial. Espero llegar a tiempo a casa para poder acudir a la iglesia. ¿Qué dirían los habitantes de Delsor si llego tarde al servicio religioso? Iban subiendo y subiendo, y cuanto más subían, más se alejaban del bosque. ¡Qué luz tan extraña! Ser. Es imposible, pensaba. Tiene que ser mi imaginación. Su madre le había contado que los animales domésticos de Delsor se reunían cada noche en el monte Placasen para que el espíritu del bosque designara a aquellos animales que a lo largo del año serían víctimas de los depredadores. ¿Queréis que siga o os parece demasiado triste? Ese espíritu del bosque da miedo. Sigue. Despierta, merece la pena. Nunca he oído nada igual. Estoy muy calentito. Entonces el pastor comprendió por qué precisamente su caballo le desobedecía esa noche. ¿Y? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Al caballo le temblaba todo el cuerpo.
Así que ahora te toca a ti, pobre animal. Tranquilo, no tengas miedo, no te abandonaré. Esto bien, lo que hay aquí escrito tiene más poder que tú. La luna llena apareció en el horizonte. Gracias a su luz, el pastor se dio cuenta de que él y su caballo estaban solos en la cumbre del monte. No quedaba rastro de los animales salvajes que antes habían estado allí, y la tierra por donde habían pisado los animales domésticos no tenía ninguna huella. De regreso a casa, no sabía si lo que había visto era sueño o realidad. Entonces comprendió que esto era una advertencia a los hombres para que pensaran un poco más en sus animales domésticos. Y habló a sus feligreses de emprender la lucha contra los animales salvajes. Aquí está. Mirad, esto demuestra que el pastor vivió. Dicen incluso que en sus tiempos el bosque se quedó limpio de osos y de lobos. Pero después de la muerte del pastor volvieron a los bosques. ¿Quién sabe? A lo mejor sigue existiendo el espíritu del bosque. Gracias. Ahora le toca a Clemente. Cuéntanos tu historia. Es casi imposible competir. Escuchad primero, después juzgaréis. ¡Ay! No puedes tener cuidado, torpe. Lo siento, pero estate quieto que ahora viene nuestra historia. ¿Cómo? Espero que no se le olvide mencionarme a mí. Yo también quisiera aparecer en un cuento. ¿Por qué? Porque sin mí no eres nada. Siempre te saco de todos los apuros. ¡Ay! Mi historia trata de un pequeño duende. ¡Qué aburrido! ¿Hay tantos cuentos sobre eso? El mío todavía no lo conocéis porque mi duendecillo no es un duende normal. Lo vi por primera vez cuando estaba tocando el violín en el parque de Kansen. Todo empezó cuando me encontré con un pescador. Él llevaba una cesta y naturalmente pensé que me quería vender pescado, pero no tenía dinero para comprárselo. Que no, que lo que te traigo hoy te puede ser más útil. Miré la cesta y no me pude creer lo que estaba viendo. Un duende con el pelo muy rubio y un pequeño hámster. El pescador los había sacado del mar esa misma mañana. Se habían caído del lomo de un ganso con el que viajaban desde hacía semanas por nuestro país hasta llegar a Laponia. Una bandada de gansos silvestres había convencido a un ganso doméstico para que fuera con ellos y este se llevó al pequeño. El pescador estaba muy contento con su captura. Quería venderlo al director del museo. Pero como el muchacho me daba lástima, convencí al pescador para que me lo vendiera. Le di todo lo que tenía. Lo está contando mal. Ahora dice que lo hizo por compasión y en realidad lo que quería era que trabajara para él. El pobrecillo llevaba varios días sin comer nada, así que me lo llevé a mi casa y le hice una buena cena. ¡Qué mentiroso! A ese aguachirle le llama una buena cena. Después me enteré de su historia. En su pueblo, sus padres tienen una pequeña granja. Como todos los hijos de granjeros, debía cuidar del ganado. Pero era vago y desobediente. Con sus padres era muy rebelde. Nunca quiso ir con ellos a la iglesia. Y era muy cruel con los animales. Los maltrataba continuamente. No salgo muy bien parado en esta historia. Un domingo por la mañana capturó un duende de verdad. Pero también con el duende se portó muy mal. El duendecillo le imploró para que le devolviera la libertad. Y finalmente le ofreció una moneda de oro. Al principio parecía que el chico iba a aceptar esta oferta. La moneda de oro brillaba. La cogió y la guardó en su bolsillo. El duende pensaba que ya estaba libre cuando el muchacho lo pensó mejor y le pidió otra moneda de oro.
Entonces el duende se enfureció tanto que le encantó. Los animales domésticos de la granja vieron su sueño hecho realidad. Ahora podrían pagarle todo lo que les había hecho. Le perseguían por toda la granja y precisamente en ese momento el ganso blanco se elevó del suelo para seguir a los gansos silvestres hasta Laponia. Totalmente desesperado, agarró el trozo de cuerda que el ganso llevaba en el cuello y se vio levantado por los aires. Y de esta forma comenzó su maravilloso viaje. Cerca de Estocolmo se cayó del lomo del ganso al agua. El resto ya lo conocéis, el pescador le salvó y yo lo compré. Pero eso es imposible, un ganso doméstico no puede volar hasta Laponia. ¿Y qué le pasó después? ¿Dónde está ahora? No lo sé exactamente, le he dejado libre. Posiblemente se encuentre por aquí cerca esperando que le recojan los gansos. La verdad es que la historia de Bernardo me ha gustado mucho. Además, viene en la Biblia, su historia es cierta. Sí, creo que Bernardo se ha ganado la bufanda. ¡Nils, se está oscureciendo! ¡Nos tenemos que ir! Sí, qué pena, ¿eh? ¡Ven aquí, Gorgo! ¿Qué? ¡Oh! Lo siento, Clemente, nos tenemos que marchar. Oh. 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 Levántame, por favor. Sí, ten cuidado. Si queréis conocer mi opinión, es Clemente quien se ha ganado la bufanda. Y si vuelves a contar la historia, Clemente, olvídalo de los malos tratos a los animales. Sí, lo haré. Adiós, que te vaya bien. Estoy muy satisfecha de entregarte la bufanda, Clemente. Bien, muchas gracias. Ahora ya sé para quién estuve tejiendo todo el invierno. ¿Habréis visto que todavía existen cuentos de duende que no conocéis? ¿Ves cómo yo no pintaba nada en esa historia? Tengo la impresión de no ser importante. Pero, Grumo, para mí eres el más grande. ¿Me la dices en serio? Sí, lo estoy diciendo muy en serio. ¡Y ahora nos vamos a Laponia! Nils y Grumo volaron sobre el lomo de Gorgo hacia el norte. Ninguno pensaba que podría ocurrir algo que detuviera su viaje a Laponia. Un fuerte olor a quemado les llegó. Vieron llamas que se desplazaban de árbol a árbol y había una gran nube de humo. Al principio era solo una nube blanca, pero luego esta se convirtió en otra negra y pesada que iba bordeando el bosque y que se extendía cada vez más. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.